Estamos con Estela Navas, pues, que hoy no puede correr a esta media maratón de Tudela, pero vas a estar ahora aquí apoyando y animando la prueba. Efectivamente, buenos días, animando aquí a todos los corredores y bueno, desearles mucha suerte, que controlen desde el principio porque son 21 kilómetros, pero bueno, que mucho ánimo y aquí estaremos apoyándoles. Vale, y explícanos, que te hubiese gustado correr en tu ciudad, pero no puedes, pues porque no puedes. Sí, efectivamente, me hubiera encantado correr aquí en la media maratón de Tudela, pues por supuesto con todo el mundo, pero bueno, es imposible porque no entra dentro del calendario nacional y bueno, creo que debo de controlar un poquito el tema de carreras que debo de tener de la preparación. Así que bueno, yo creo que es suficiente y bueno, estoy muy contenta de estar aquí con todos. Santiago Jiménez, que ha sido el ganador de la prueba, ¿cómo ha sido la prueba? ¿Cómo te has encontrado? Bueno, nada, ha sido la prueba y ha ido a un ritmo bastante cómodo para mí y bueno, hemos ido un grupo prácticamente toda la carrera con Martín Fiz y Toñín, Chori, gente que es típica y de calidad en estas carreras y bueno, la verdad que hemos ido cómodos, subiendo el ritmo poco a poco, la verdad que el viento marcaba mucho porque tampoco te puedes aventurar a irte solo, ¿no? con tanto aire. Pero bueno, la carrera ha ido bien hasta el kilómetro 18, que bueno, he pegado un pequeño cambio de ritmo y ya me he marchado solo hasta la meta. Encontramos ahora con la ganadora de la carrera. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Claro, Rubio. Vengo de Ordizia, Gipuzkoa. ¿Cómo has visto la carrera? Recorrido me ha gustado, pero ha sido dura por el viento que había. El viento de frente y dura, me ha parecido dura. ¿Habías venido en alguna otra edición? ¿El año que viene tú vendrás? Sí, creo que sí. Siempre hay que mejorar el tiempo, como has dicho, o sea que...